Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos, ya sabéis, a la retroserie, la sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y con Baldur's Gate, Daralia, estamos liados ahora mismo. Bueno, nuestra misión sigue siendo la de acabar con el Rey Lagarto. Tenemos que dirigirnos hacia las profundidades del pantano, entrar en el torreón abandonado y destruir a Sesis, el Rey Lagarto, ¿vale? Pues esto es el exterior del torreón, así que doy por hecho que por aquí estará nuestro amigo, el Rey Lagarto, al que tenemos que acabar con él. Bueno, vamos a colocar primero la cámara. Vale, como veis, nuestro personaje ya va prácticamente blindado hasta arriba, con su armadura reluciente y brillante. A ver. Vamos primero a quitarnos este. Eso es. Ahora, una vez ya quitado el que suele dar problemas, que son los explosivos, pues lo demás ya lo podemos despachar tranquilamente. Bueno, os recuerdo que estamos ahorrando. Tengo que revisar a ver si ya hemos conseguido la cantidad necesaria para comprarnos un arma nueva que vamos a necesitar. Estos hombres lagarto ponen mucho, ¿eh? Y llevan una triste porra encima. Casco de cuero más uno. Vale. A ver, ¿qué me sueltas? Una porra de... un garrote, esclava flamígera más uno. Sí, pero eso no me vale absolutamente para nada. A ver, ¿cuánto dinero tenemos? 40.000. Bueno, yo creo que ya tendríamos para comprar. Voy a ahorrar un pelín más, que no merezca la pena la visita al hombre lagarto. Bueno, antes, en un capítulo anterior, dije que era un chamán. Bueno, no sé si es un chamán, pero vamos, si nos vende de todo, pociones incluidas y tal, pues es posible que ese hombre lagarto que nos ha estado facilitando información y vendiendo cosas sea algún tipo de chamán o algo así, ¿eh? Eso es. Vale. No sé por dónde andará el rey lagarto. Vamos por aquí a ver. Eso, poco a poco nos lo vamos trayendo. A ver, eso es. Vale. Yo creo que veréis este capítulo el sábado. Por cierto, yo estaré de viaje. No estaré en Madrid, pero dejaré el capitulito subido, porque lo estoy grabando hoy en martes. Pues mira, este es el adelanto que llevo más o menos con respecto a vosotros. Unos 4 capítulos. Pero es que se nos va a juntar también Tomb Raider, que ya sabéis que el nuevo sábado de Tomb Raider llega en 2 o 3 días, sale, ¿eh? Sale oficialmente el día 14. Por ahí ya he oído que hayan suelto copia. Suele pasar en algunos lanzamientos. Me estoy dando cuenta que va siendo casi necesario, ¿eh? Mejorar el ataque de nuestro personaje, porque nos cuesta mucho golpe ya acabar con ellos, ¿eh? Con los hombres lagarto. Venga. Bueno. Espérate. Eso, no lo traemos para acá. Mira uno nada más, ¿no? Eso es. Venga. ¿No vienes? Vale. A ver. Espérate, yo creo que para esto son mejor las flechas de fuego, dijimos, ¿no? Que mate, sin vergüenza. Eso es. A ver. Vamos a cambiar. ¡Ahí va! Condenaos, eso es. 5 pociones, voy a tener que ir a... Si es que estos son muy condenados. Que fíjate lo que quitan, ¿eh? Tela, ¿eh? Con los explosivos estos, tela. Y luego encima se ponen los otros en medio para tocar las narices, porque para otra cosa. A ver. Eso es. Tírala para acá. Puñetas. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto imagino que comunicará con el centro. Creo que es en el centro donde tiene que estar nuestro amigo, ¿no? Que habrá algún torreón o algo. A ver, es que no me quiero acercar mucho, no sea que me salga de repente
Eso es. A ver. Voy quitando el lastre. He mejorado un montón lo del crítico. No solo que me salgan más críticos, sino que me salgan que haga mucho más daño. Y no veo que haya mucha diferencia respecto a... Bueno, pues cuando empezamos el... A ver, que por aquí puede estar... O sí, despacio. Vale. Bueno, las jabalinas me importan bastante menos. Lo que me preocupa realmente son los que lanzan la bombita explosiva esa. A ver. Oye, allí hay uno. Ah, no, digo, ese es el rey lagarto, no. No sé dónde demonio estará, pero no debe estar muy lejos, ¿eh? Eso es. Que salgan más críticos, hombre. Una poción, ¿eh? Con lo que he cogido en objetos y demás, yo creo que tenemos de sobra para comprar la maza nueva, que nos va a venir de muerte, ¿eh? Vale, a ver... Mira, vamos, aquí tenemos para... Quieto. ¿También quieres? Condenado es, ¿eh? Hacer puñetas. Y tú el siguiente. Vale, me he quedado sin pociones, ¿no? Por lo que veo. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a hacer una retirada y vamos a comprar, a gastarnos los cuartos. Bueno, este es el lagarto, no me acuerdo cómo se llamaba. Sleivas, eso es. Que digo yo que parece un chamán, ¿no? Tiene un collar así. ¿Necesitas ayuda? Necesito que me vendas cosas. A ver, vamos primero a vender lo que nos sobra. Clava, flamígera. Las espadas que me dan son todas una puñetera mierda, ¿eh? Si no me gasto la pasta en la tienda. Vale, 14 y 3. Bueno, vamos a comprar. A ver, ¿dónde está nuestra maza? Disruptora más 3. Esta es 47.500. No me llega. Bueno. No pasa nada. Vamos a vender la que llevamos. Que nos dan 6.000. Esta. Sí. Y ahora compramos la nueva. Compraré flechas también y compraré pociones. Vale. Venga, pociones. Curación extra. 188. Pues sí. Vale. Y flechas, pues también compraré algo. No tienes oro suficiente. Vale. Pues ya está. Perfecto. Hacemos vuelta a donde hemos activado la retirada. Vale. Vamos a equiparnos la maza nueva. A ver. Ah, bueno, claro, que no lo he mirado antes de eso. Bueno. Vamos a ver qué daño causamos ahora. Pues de 60 a 98. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. A ver, no, el mapa era así, ¿no? No, era así. Vale. He girado la cámara y ahora no sé dónde era el mapa. No, el mapa era así. Yo vine por la... Bueno, vamos a terminar de encajar, digamos. A ver. No, yo tuve que venir... Por ahí. O así era. No, vine así. Eso es. Vale. Si no, nos volvemos locos. Pues vamos para abajo. Total, lo tenemos que probar todo. A ver cómo funciona ahora esta maza. Pues sí, hombre, se nota, ¿eh? Antes los golpes eran de 20 y tanto, ahora son de 40 y tantos. Y como pilla algún muerto viviente, lo utilizas. Ok.
que tiene el efecto disruptor, o sea que genial. Pues sí, sí se nota, sí. Ya sabéis que el que dure menos golpes, hasta tumbarlo, pues hace que también recibamos menos golpes, o sea que de cierta forma es, se puede decir que hemos mejorado la defensa, ¿no? Vale, eso de allí ya está explorado, ¿no? Sí, sí se nota, sí se nota. Sí. Vale, esto estaba ya explorado, sí, porque veo por ahí cadáveres de hombre lagarto. Vale. Por aquí empezamos, vale. Pues vamos hacia la derecha, a ver. Venga, ir pasando por caja. Eso es. ¿Dos chavales juntos? Pues los dos juntos vais a pillar. Mira, esto es mejor. No complicarme. Puñetero veneno. Los congelo y fuera. A ver. Que me están invocando el veneno esa, la nube de veneno. A ver. Ven para acá, sinvergüenza. Toma. Venga, a ver si te escapas otra vez corriendo. Hala, de puñetas. Por aquí. Así descubro esta zona. Vale, y ahora a la derecha. Se nota la maza nueva, ¿eh? Y no te levantes. Uy, qué estacazo me ha pegado. Y qué patada. Vergüenza. Vale. Dura mucho menos, Vale, por aquí. Zona explorada también. Vale. La cosa está en que me salga algún crítico. Si me sale algún crítico, se nota un montón, ¿eh? Porque acabas con los enemigos mucho más rápido, lógicamente. Mira, se ha soltado un escudito que tiene buena pinta. Ahora le echamos un poco. Espada va a estar a más uno. Pues. Anda, mira, tenemos que salir a esta zona. Quieto. Ya me dio con el veneno. Toma, tres estacazos. Y otros dos. Vale, parece que eso nos lleva a otra zona. Yo creo que ya estará ahí nuestro amigo el rey lagarto, ¿eh? Esperándonos. A ver esa maza. Ligera de levantina. A ver, tenía un escudo por aquí. El de hierro. Buah. Sí, es una mierda, tío. No, no vale para nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí salgo de esta zona. Y yo creo que esto ya está todo explorado. Sí, porque hay nada más que cadáveres, con lo cual ya he pasado por ahí. Vale, a ver qué.
¿Dónde nos lleva esto? La corona de Chelimer. Bueno, vamos a hacer un guardado, por si acaso. No sea que nos salga nuestro amigo el rey lagarto por aquí. Un archivo nuevo. Ahí. Vamos a entrar en la corona de Chelimer. A ver qué vemos. A ver, que me parece que hemos vuelto al mismo sitio. Sí, este sitio ya está explorado. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo, ¿eh? En cuanto salga algún enemigo, rápido lo veremos. Claro, aquí ya, esta zona ya la exploré. Claro, mira, hay cadáveres por ahí. Me he salido por el sitio que no debería haberme salido. Claro, he dado toda la vuelta. He dado toda la vuelta. Y tengo que tirar por aquí. A ver. Sería por aquí. Tiene que haber otra salida por ahí. O tiene que estar el rey lagarto por ahí. Y algo se me ha pasado por explorar, seguro. Mira, aquí había una manzana. No, una espada, pero no, no me deja hacer nada. A ver. Eso conecta ahí. Claro, ahí está la salida. Eso es. Por aquí es. Interior del torreón. Aquí está el rey lagarto. Bueno, bueno, bueno. Interior del torreón, ¿no? Vamos a despejar esto. Por aquí hay mucho malo. Anda, robó también. Quita del medio, hombre, bicho. A ver. Vale. Llevo demasiado. Vaya, llevo demasiado, dice. En mi mochila no cabe nada más. Pues nada. A ver. Voy a tener que hacer un viajecito, a despejar un poco el tema, ¿Eso qué es? Regeneración más 3. Bueno, pues lo venderemos. Vamos a hacer un viajecito rápido. Yo le hago un corte, como siempre hago el vídeo, para vender cositas. Y ahora os veo. Bueno, ya estamos, chicos. No se ha notado, ¿verdad? El cortecito. A ver, vamos por aquí a ver qué vemos. Debería gastar flechas porque llevo muchas, A ver. Se me echan encima como lobos, Los kobolds, A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es. Recaudando dinero, ¿qué hace falta? Yo todas las armas las cojo, Eso. A ver, ahora el mapa sigue por aquí. Venga. Vamos. Y saliendo. Eso es. A ver tú. Vale. Cimitarra cerrada más 3. Poción de rejuvenecimiento. A ver, esa cimitarra de 8 a 10. Si es que son armas que ahora es impensable usarlas. Quitan tan poco que es que no sé para qué las dan, para venderlas. Realmente yo creo que hacen eso. Te las dan para venderlas. Vale. ¿Quieres flechas? Vale, ya hay uno con la bombita tocando las narices. ¿Cómo ponen, Es increíble. Pero de bueno.
Es que los de la bomba es el mejor. Espera que tiren la bomba e ir a por ellos, tío. Vale, estoy viendo cofres ahí en las habitaciones. Vamos a ir por partes, porque si no nos vamos a volver locos. A ver, la de abajo ya la abrimos, ¿verdad? Sí. A ver qué hay aquí. Hombre, lagarto, acaba de ver. Cuidado, cuidado. Eso, venidos para acá. Uf, qué toña me han pegado ahí. Venga, venga, esto es como la carnicería, dando números, vais pasando en orden. Eso es. Cuidado por si hay trampas. Vale, parece que aquí no hay nada más, ¿no? Y las estanterías estas no. No se puede hacer nada en ellas, ¿no? Ni romperlas ni nada, ¿no? Vale. Vale, pues queda esta por aquí. A ver, hombre, lagartos, no hay. Vale. Vale. Y aquí tampoco hay nada. Vale. Pues esta zona la tengo explorada. Vamos. Mira, ahora de hecho gira el pasillo y nos lleva hasta una cámara central. Uf, quizá me estoy alejando demasiado, ¿eh? A ver. Vale, puedo guardar, genial. Por aquí ando tocando las narices. Esto lo voy a quitar de ahí. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué juegas, condenado? No veo mucho, tío. A ver si va a haber un baúl, o sea, un barril de esos explosivos y me la va a liar, ¿eh? Estos son de los que se rompen. ¿Qué decía? Constitución más 4. Eso hay que mirarlo. Porque el que tengo yo creo que es Constitución más 3. A ver. Anillo Constitución más 4. Y yo tengo un amuleto Constitución más 3. Vale. Pues. Bueno, de momento lo vamos a dejar. ¿Vale? De momento lo dejamos. A ver si encuentro algo de fuerza. Un amuleto, por ejemplo. Vale. Un arco normal. Cuidado. Y la ha condenado, ¿eh? Le da tiempo a invocar el veneno ese. Que me toca tanto las narices. Fuera. Vale. Fuerza más 3. A ver. Tengo un amuleto, un anillo de fuerza más 3 y otro de fuerza más 3. Podría ponerme fuerza más 6. Vale. Pero pierdo ahora mismo el de protección. El de protección como que me da más igual. No me deja llevar 30.000. Vale. Pues voy así. Fuerza elevada, bien.
Lo que necesitaría ahora es un amuleto de constitución. No, un amuleto de fuerza, porque un anillo de constitución más 4 tengo. A ver, a ver, a ver. Vale. Bueno, pues esto está todo explorado, ¿no? Buen alijo este, por cierto, ¿eh? Buen alijo. Bien, aquí hay un cofre. Pues sí, sí, la verdad es que ha sido un buen alijo, ¿eh? Vale, vamos a guardar partida. Que ya vamos un rato aquí matando hombres lagartos. Vale, pues eso. Nos queda una zona por explorar que me he dejado atrás. Puedo ir por el pasillo de ahí. Voy a terminar de explorar esa zona y ya vengo aquí y guardo. Que es justo aquí a la derecha. Vamos a colocar el mapa según hemos entrado para no perdernos. Que era así. Vaya, morlacos. Mira, puedo hacer por otro lado también. Pues le voy a hacer la púa al bicho. Vamos a dar la vuelta y le voy a atacar por el otro lado que no me espera. Y si puede ser con flechas, mejor. Sí, gasto, que tengo muchas. Por aquí. Vale, viene el bicho, ¿no? Vale. A ver, coloquemos la cámara. Energía. Vale, no te preocupes, no te pido flechas. Aunque yo creo que a estos bichos les iba más la de fuego. Ah, por ahí, pues un poco menos. Bueno. Vale, a ver. Mira, oro, poción, oro, poción. Por ahí comunicamos con el otro lado. Por ahí viene otro morlaco. O sea que eran dos los que había. Bueno, me lo traigo para acá, le aplico. A ver. Toma. Eso es. Ahí. Poniendo fino flecha, ¿eh? Vale, quedaría esto por explorar. Vale, cuidado, 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 que estos condenados empujan los barriles y los detonan, seguro. Pues mira el condenado, ¿ves? Lo ha encendido. Toma. Tú mismo estás sentenciado. Venga. Eso es. A ver, cuidado por si hay más barriles de esos explosivos. Vale, chamanes. Por ellos. Una marcha manera. Sí, queda este de aquí. Pues si es que los kobolds no deberían ser ni enemigos, vamos, ni que debería preocuparme por ellos. El problema es que te tiran, lanzan los condenados desde muy lejos. A ver. Fuera. Es que no son nada los kobolds, ya ves tú. Mira, un cofre que tendrá cosas buenas, ¿no? A ver. Dejo un nacimiento más 5. Eso no me vale para nada. Ahí, otro chamán. Guantes acolchados. Uf, uf, uf. Bueno, pues yo creo que toda esta zona está explorada. Voy a ir al punto guardado ese que está justo arriba. Atravesando por aquí y vamos a hacer, me queda muy poquito para subir de nivel, vamos a hacer una visita, si nos importa,
al... bueno, al chamán, este hombre lagarto que nos vende cosas. A ver si puedo comprar, porque lo que me interesa comprar de ese hombre es... bueno, de ese bicho, de esa criatura, es un amuleto que me dé fuerza, que me dé fuerza. Vamos a hacer un guardado aquí. Me vendría de muerte porque así puedo combinar el de constitución también. En el bosque este. Encima, sí. Sobrescribimos. Luego la retirada. A ver, necesito fuerza en amuletos, ¿eh? Has vuelto. A ver, primero vamos a vender. A ver. Mira, el amuleto de destreza más uno lo voy a vender. Tengo un anillo de constitución más 4 que lo podía equipar y quitarme el amuleto. Pero entonces necesito un amuleto porque este rejuvenecimiento más 5 no me vale para nada. Pero antes lo vendemos también. Vale. 19. Me voy a quitar hasta la 14. Vale, el anillo de constitución más 4 está muy bien. Poner un anillo de constitución más 4 y uno de fuerza más 3, pero uno de fuerza me sobraría. Entonces, necesito comprar un amuleto de fuerza. A ver si tiene este hombre. Tiene amuleto de constitución, amuleto de destreza. Pues no tiene. No tiene. Aunque el amuleto de protección más 4 no creas que me viene mal, ¿eh? Tú. Bueno, pues. A ver, ¿qué hago? Voy a vender uno de estos de fuerza. Sí. Ya está. Ahora me voy a equipar el de constitución más 4. Eso me aumenta la constitución. Ahora mismo a 21. Más 5 la salud. Fuerza 21 y constitución 21. Vale. A ver si puedo mejorar el arco. Has vuelto. Necesito un arco en condiciones. Que quite mucho. Espada bastarda, mantiene más 2. Esta espada es muy buena. 40-80, ¿eh? De madera oscura, 44.000. Es que este arco corto explosivo gélido de madera oscura más 3 está muy bien. ¿Vale? Quita de 24-69. El que yo tengo. Quita de 14-44, fíjate. Uf, muchísimo más. Y me dan 6.000 por él, con lo cual tendría unos 41.000. ¿Cuánto vale ese arco? A ver. ¿Dónde está? Claro, me faltarían 4.000. No llego, tío. No llego. Por 4.000 no llego, tío. A ver, no sé si tiene algo interesante por aquí en armaduras. Placas y malla. 30. Tengo la completa. Es que yo llevo ya la armadura. Creo que llevo la mejor armadura que hay en el juego. Que es la completa, ¿eh? A ver. Armadura completa. Ah, mira, la armadura y el casco de armadura completa. Necesitaría unas botas de armadura completa que sea mejor la armadura que 15. Has vuelto. A ver. Botas de armadura completa que me den más de armadura 15. No, es que las que llevo son mejores. Pues nada. No puedo comprar el super arco ese, así que me tengo que esperar. Con lo cual, vamos a volver, retirada. Vale, y vamos a seguir por aquí. Que por aquí tiene que estar nuestro amigo el rey lagarto, seguro. Un intruso. Esta es la tierra de mi gente. Sesis es quien reina aquí. Vale, tu reinado se ha acabado, Sesis. He venido a detenerte a ti y al resto de las tribus de hombre lagarto. Atravesaré tu corazón con una lanza y beberé sangre de tu cráneo. Tus huesos se los entregaré a la torre. Ya veremos quién muere hoy, Sesis. Vale, a lo mejor le puedo poner fino con las flechas a este. Pues sí, me lo voy a traer para acá. Él está solo, además. Bueno. Toma. Venga, vente para acá, Sesis. Se la voy a hacer aquí. Bueno,
veis, eso no le quita mucho. Vamos a ver si la flecha gélida le dan algo, le quitan algo más. Pues tampoco, ¿eh? Este hay que darle caña como Dios manda. Uf, quita mucho, ¿eh? Toma, fisicazo. Uf, pega unos porrazos el bicho. Mira, se va. Uf, es mi momento para ponerle fino. Se va. Mira, le quito más con flechas normales que con las congeladoras o las explosivas. No te atasques. Venga, vente por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Mato flechas. A ver si cabe por la puerta. El bicho, ¿lo es muy grande? Sí, sí cabe. Este cabe por la puerta. No. Ahí. Ese crítico de 64 ha estado estupendo. Pegó unos porrazos el bicho. Vamos. Tiene muchísima vida además, ¿eh? Esto es peligroso, cuidado, ¿eh? Para acá, que aquí te la hago así, con el brasero por medio. Ya te cansaré de dar vueltas. Cuando me des la espalda, te voy a acribillar. Ahí, pues ya le pilla el truco. Vente para acá, aquí a la zona central. Eso es. Queda, vamos a darle caña. Para. Toma. Ahora, hacer puñetas, hombre lagarto. Rey lagarto, mejor dicho. Mira, mira, qué animación de cómo cae. Adiós. Casco de escamas. Poción, poción. Protección más 4. Iba bien equipado el bicho, ¿eh? Bueno, Sesis. Vamos a subir de nivel. 14 puntos restantes. Vamos a subir las gélidas. Me quedan 8 puntos restantes. Una armadura. Aguante. Y eso es. Vale, repartí un poquito todas las habilidades. Fijaros toda la experiencia que me ha dado el bicho. Que tras subir de nivel todavía he pasado la barra un buen trozo, ¿eh? Bueno, pues el rey lagarto es historia. Sesis, este. Vamos a ver si hay algún tesorito que tenga. Pues siempre todos los villanos tienen en sus cámaras reales cofres donde guardan sus mejores armas y demás. A ver, a ver. Pues nada, este no tiene nada. Cenagal putrido. Tiene la sala del trono. Y poco más. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ha soltado. Un casco de escamas, que es armadura 5, que es una puñetera mierda, eso no lo quiero para nada. Y el anillo de protección más 4. Constitución más 3, constitución más 4, fuerza más 3. Bueno, pues vamos por aquí. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Mira, tengo la macita. Que ante los muertos vivientes seguro que... Mira, ¿ves lo que les hace? Les pulveriza. Bueno. Eso es. Guantes de cuero más 1. Vale. A ver. Que nos hemos metido en un cenagal. Nunca mejor dicho, ¿eh? Teoría del torreón. Parece que por aquí no hay nada más, ¿no? La maza aquí va a hacer estragos, con los muertos vivientes. Va a hacer estragos, solo digo eso. Vale, los condenados al morir se transforman en una nube de veneno. Por eso
Digo, Joaquín me estaba dando antes, no usted. Al pasar por encima de ellos se transforma en una nube de veneno. ¿Veis? Y eso es lo que me estaba dando antes. Bueno, pues voy a seguir por aquí. A algún sitio llegaremos, imagino. Aquí se está notando la masa disruptora que me los está quitando a la mínima, ¿eh? Nos arrastra por el suelo. Ahora. Bueno, pues esto totalmente explorado, ¿no? Sí. Sabía yo que la maza disruptora nos iba a venir de perla nueva, ¿eh? No se lo quita mucho más y encima también tiene el efecto de disrupción. Realmente es una pasada, ¿eh? ¡Ey! A ver, apunta bien. Eso es. Vale. Vamos a verlo. Hemos dejado aquí. Todavía no está muerto, condenado. Fuera. Venga, vamos a ver. Bueno, espérate, estos siendo muertos vivientes, el frío no nos hará nada. No, al que se arrastra tampoco. Fuera. Mejor así tarda menos. Toda la escoria está aquí reunida en este cenagal, ¿eh? Bueno, pues esta parte también explorada. No estoy dejando ni uno vivo, ¿eh? ¡Ey! Que viene más por ahí. Enemigo que veo. Yo cuando veo un enemigo solo veo puntos de experiencia. Por derrotarlos. No dejo ni uno vivo, ¿eh? Que hay que subir niveles para ganar buenas habilidades. Ha sido un golpe, seco. Los gruñidos que hay. A ver. Venga, sigamos por aquí, a ver. Sí, si es que es casi mejor que matáis en grupitos. Ya lo digo. No perdemos tiempo. Me lío palos con todos. Ojo el veneno ese, ¿eh? Ojo el veneno. ¿Cómo pone? Y este es sinvergüenza, que no hace más. Que hay otro ahí abajo tirándome proyectiles, claro. Decía yo, digo, ¿quién me está dando? Este, si no me gustas.
Mira, se quitan un... No sé si es una parte del brazo o algo así, te la tiran, ¿eh? Con desprecio de los condenados, ¿eh? Mira, tenemos ahí un punto de guardado. No hay enemigos cerca. ¡Ay, va! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Bueno, vamos a echarnos pociones, nos curamos del todo, energía y vida, y despedimos el capítulo en este punto, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos, yo os mando un saludo, y bueno, ya sabéis, os cito un nuevo capítulo de este Baldur's Gate, que llevamos muy avanzado y no debe quedar mucho para terminarlo, ¿eh? Un saludo, nos vemos por el canal, cuidaos.